Hola, ¿qué tal amigos de Voz Regio Online? Pues el día de hoy, 3 de agosto, desde el Gimnasio Nuevo León, estamos con uno de los ganadores de esas peleas, Humberto, el Flash Flores. Humberto, pues ¿qué nos puedes decir de tu pelea? Una pelea que se fue a la decisión unánime. Sí, así es. Ante Eric Mireles de Tampico. ¿Qué te pareció tu desempeño? Sí, pues yo trabajé mucho lo que es la técnica, el chavo aguantó mucho, no lo pude noquear, en realidad era muy aguantador y es lo que voy a trabajar durante este periodo de entrenamiento para mi próxima pelea, más rendimiento físico para el próximo si pueda tumbar. La pelea anterior, por ahí nos enteramos en los medios informativos, la pierdes, tienes tu primera derrota. Así es. Creo que esta pelea te ayuda muchísimo a volver a tomar, no quizás un camino que se había perdido, pero sí retomar un poquito la confianza. Sabemos que fue una pelea difícil esa que tuviste fuera de Nuevo León. Sí, no fue mucho por cualidades, sino pues había muchos detalles en contra mía, no era mi peso, pero independientemente de eso, yo voy a trabajar muy duro para pues volver a mi carrera otra vez como antes de invicto. Ya no, pues ya lo invicto ya se quitó, verdad, pero pues para que haya mejor récord con mejores peleadores. Pero seguir incrementando el nivel, así el nivel boxístico. Sí, ir incrementando más los rounds en el más rápido tiempo posible para llegar a las grandes ligas lo más pronto posible. Así es, y ver lo que han logrado tus compañeros como el Jairo, como Adrián. Así es, muy buena pelea de Jairo, de hecho, muchas felicidades Jairo. Ahí está la felicitación de Flash Flores para Jairo. Flash, ¿qué viene para ti después de esta pelea? Pues me voy a sentar un rato a platicar con mi promotor, que es el que está llevando mi carrera a cabo, con mi entrenador, y quiero un descansito porque ya van varias peleas que llevo seguidas. He perdido un mes de descanso para distraerme. ¿Cuánto tienes boxeando profesional? Llevo 2 años y medio como profesional. Y en esa llevas 8, ¿cuántas peleas? 9 peleas. 9 peleas, sí has tenido. Sí, hay más o menos una perdida, ni modo, ¿verdad? Ahí está, pero de esas también se aprenden. Sí, así es, eso me ayudó a levantarme, entrenar más fuerte y más motivado día con día. Bueno, dices que te vas a sentar a hablar con tu promotor, pero ¿qué te gustaría a ti, Flash, después de ese descansito que vas a tener? Bueno, pues otra pelea igual así como esta, si se puede decir un poquito más fuerte, porque me voy a preparar más fuerte y corregir los errores que ahora tuve en esta pelea, porque pues nadie es perfecto, ¿verdad? Voy a sentarme a ver mi video y a corregir mis errores que tengo. Bueno, por último, pues manda saludos a toda la gente que te va a ver ahí en la página, tu familia. El que está viendo este video, muchas gracias por el apoyo. No los voy a defraudar, voy a seguir echándole muchas ganas a Box Regio Online. Muchos saludos. Y pues dale las gracias por las facilidades a Mariano de León. Sí, a mi promotor Mariano de León, muchas gracias por el apoyo en realidad. Sin mi promotor en realidad nada de esto sería posible, y sin mi entrenador también, Armando Cerda, muchas gracias por todo el apoyo. Pues bueno, ahí lo tienen para Voz Regio Online, a Humberto de Flash Flores. Gracias.